Oh, no, justo había hecho esto en cámara y nadie lo vio, menos mal. Y tenemos soccer. Tenemos soccer contra Ike. Sí, loco. Parece que Mike Fer le ganó a Saga. Sí, Mike Fer le ganó a Saga, pero creo que ganó 1-0. Creo que es solo el primer juego. Sí. No terminó, pero bueno. Nosotros tenemos acá entonces a Harobaki, ex Godínez. ¿Godínez? Sí, Godínez. Sí, buena idea ahí por parte de Shocker. Sí, y Lord con su clásico Ike. Probablemente es uno de los mejores Ike de Chile, si es que no el mejor. Sí, está ahí disputándose con Phantom, pero Phantom tiene más personajes. Él es solo main Ike. Exactamente. Uy, Uptil por parte de Harumaki, siguiendo con Arsene, siempre peligroso, buscando, tratando de... ¡Puede hacer borde, pero excelente, Downer! Lord logra sacar esta primera vida en menos de 40 segundos, Pepsi. Qué infartado, Saku. ¿Ah? Me encanta cuando hacen eso, esa jugada así, Spike, a lo choro. Eso no tengo perdón. A lo maldito. Perdón, no a lo, claro, lo bandido. Perdón no tener expresiones más doctas para decirlo. Ojo con esto, el hashtag buscando nuevamente. Mira, en todo caso, mira, personalmente el siento. Uy, eso ahí buscando sí, el hard rip. El otro día hablábamos con Harlonga que, no sé, esto es un comentario que me va a salir el carnet, pero yo solía leer mucho las conversaciones de Messenger de Dross. Y cuando decían que un Daku decía que las espadas son más fuertes que una pistola. Bueno, en este juego pasa. Bueno, lo que te decía es que en general encuentro que el matchup Ike, o en general cualquier personaje con un recovery con hitbox contra Joker, es bien straightforward. O sea, sí, es básicamente esperar a Arsene, sacar al otro lado de la etapa y listo. Estamos. Entonces, lo que se le complica en el fondo es setear eso. Bueno, vamos a ver incluso si es que encontramos alguna solución para eso. Sí, de hecho muy buen fíjate juego. Que de hecho Harumaki no logra conseguir sacar al Lord de la etapa antes de que se la vea Arsene. Entonces ahora Lord no tiene mayor problema de salir de la etapa, no tiene peligro de nada. De hecho, se lleva la segunda stock de Harumaki sin mayores problemas con un clásico combo. De hecho, queda al otro lado, lamentablemente vendido con un grab. Harumaki que no logra hacer... Oh, sí, ya logra hacer el extra. Buscando algo más. F-Tilt, muy bien. Quiero acá... Uy. Yo quiero decir, yo nunca había tenido el placer de ver al Joker de Harumaki. Uy, ahí podría ser una lectura un poco más dura, pero no va a capitalizar de mejor manera. Es que en realidad con el daño que tenía, yo creo que estaba seguro con un agarre y sacar daño. No necesitaba sí, más. El problema que siento aquí que hay es que... Uy. No, Baker. Sí, eso no es que Harumaki no está jugando el raro de las pistolas tampoco. No, o sea, para nada. Si te das cuenta, si todos los errores con pistola lo ha logrado Harumaki. Y Lord simplemente, de hecho, varias veces ha saltado derechamente hacia el tiempo de la pistola. Buen backer. La gente ahora empieza ya a expresarse. A expresarse. Esta es una mala posición para Godínez. Sí, siento que va a ser suficiente. Dash attack, clásico. Classic dash attack. La gente está acá infartado con todo. Es que mira, considera esto. Considera esto, Pepsi. Mian. Considera Tenchi Nico 504. Considera esto, you freaking with. Tu resultado en este torneo es tu resultado en el torneo más grande de Chile. Efectivamente. Entonces es importante. Todo eso está en hype, creo yo. Así que bueno, estamos viendo. Como decía, tenemos cambio de skin. Hoy día me parezco a ese, solo quiero decir eso. Después ponen la cámara y ponen ahí una comparación de los dos. Oye, ojo, buen parry. Capitaliza en grab. Busca un Ner, combos de Aper, a Fer. 53, 62. No, y va a conectar el CD. Bagger, cuidado con Ledge Trap. El intercambio ahí que favorece a Harumaki. 40% ya, con una solamente entrada, perdón. Olvidaba el detalle de Ike. Lo que decía, el pensar en el desayuno. ¿No te había contado el pensar en el desayuno? No, Bagger. Tenemos ahora a Godínez con la delantera. Sí, ese Bagger con Arsene que hace mucho daño. Buscaba el Nerf que conectaba. Estamos viendo un Godínez un poco más agresivo. Perdón, Harumaki más agresivo. Lo cual eso también está haciendo API 6, se está notando. Mira, según yo, es el efecto segundo juego, voy perdiendo. Sí, él me tiro. Sí, lo he visto. Hoy me lanzo. Claro. Hoy día es sábado, hoy me lanzo. Y funciona. Funciona. Nerf, cuidado. Podría haber sido compleja nuevamente.
Lord no juega alrededor de las pistolas. Está dejándose amedrentar por el asalto. ¡Uy! El Fer, saltando, que va a ser suficiente. Sí, esa espada de ahí. Bueno, es que en realidad ese Fer como que... Está agosto. Sí. Wow, acá... Mike Fer contra Saga está complejo. Sí. Están a uno, parece. Para uno, sí. Mientras volvemos nosotros a este partido, buscaba nuevamente el mismo downer de la partida anterior. Antes de la primera partida, de hecho. Ahora estamos más igualados. Recordemos que es Ike que puede hacer un Nair into algo. Nair into anything. Nair into gané. No es into something, es into anything. Into... Nair into pique flash. No voy a hacer. Ojo con esto, va. Bueno, eso es lo que está... ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Nair, Bagger. Uy, buscaba un grab ahí. Nair, ese tilt. ¡Uy! Buscaba la lectura con F-Smash. Eso podría haberse llevado todas las esperanzas de Harumaki a Loser's Bracket. Ojo con esto. Uy, vamos, sí, el Bagger. Muy buen landing. Con Arcel, la gente empezó también ya a hacer sus apuestas. Sí, consiguió un muy buen landing Bagger ahí para finiquitar esa segunda stock. Empiezan los juegos de Avera Fer Bagger. Uy, situación compleja. Nair, Bagger, esto Lord. Puede ser todo mala posición. Vamos a ver si Godínez logra entrar. Tenemos Nair, ese Nair que tradeó por suerte de santa, de la Santísima Virgen, de la Virgen Máxima. Nuevamente el intercambio de las pistolas. Dash attack, eso puede ser todo, un backer. Sí, muy buen air dodge ahí por parte de Harumaki, vamos a ver si consigue algo más. Nair. No hay follow up, Efetil. Backer, mala down. Posición, esto puede ser cualquier aéreo. Uy, yo vi lo que pasó, ahí tenemos over. Dodge increíble, no termina esto, señores. Harumaki se aferra a la vida, se aferra a... Winner's Bracket se aferra con todo. ¡Arsen! ¡Arsen! Y tenemos el pop-up ahí por parte de Lord. Lord, se abrazan ambos jugadores. Excelente juego. Pero hasta el final, Lord logró sacar la ventaja en este match. Y tenemos un nuevo clasificado para Top 32. Exactamente, tenemos a Lord.